El divorcio de mamá y papá a oso. Dina tenía tres personas favoritas. Su mamá, su papá y su hermana mayor, Ruth. Y tenía dos cosas preferidas. Bonnie, su conejo de peluche con una sola oreja y sus sandalias rojas de tres correas. A Dina le gustaba hacer pan con su mamá y con Ruth. Y le gustaba dar paseos con su papá y con Ruth. Le gustaba quedarse dormida con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla y le gustaba ponerse sus sandalias rojas de tres correas. Pero un día algo ocurrió. Mamá y papá dijeron que iban a divorciarse. El divorcio significaba que papá ya no viviría más con mamá. Ruth y Dina. Dina se sintió triste y atemorizada. Ella no quería que su papá se marchara. ¿A dónde iría? ¿Lo vería de nuevo? Una vez que su papá se mudó a su nueva casa, Dina siguió haciendo pan con su mamá y con Ruth. Por las noches seguía quedándose dormida con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla. Y cada mañana se ponía de nuevo sus sandalias rojas de tres correas. Pero extrañaba muchísimo a su papá. Su papá la abrazó con cariño y le dijo, Vendrás a visitarme a mi nueva casa todos los fines de semana. Y aunque no viva contigo, yo siempre seré tu papá. ¿Y el de Ruth también? preguntó Dina. El de Ruth también, respondió a su papá. Cuando Dina y Ruth fueron a pasar el fin de semana en la nueva casa de su papá, Dina siguió dando paseos con su papá y con Ruth. Seguía durmiendo con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla. Y volvía a ponerse sus sandalias rojas de tres correas toda la mañana. Pero extrañaba muchísimo a su mamá. Dina deseaba poder tener a su mamá, a su papá, a Ruth y a sus objetos favoritos en un mismo lugar. A veces Dina lloraba. Entonces su mamá o su papá la abrazaban. Siempre seré tu papá, le dijo su papá. Dina y Ruth se quedaban con su mamá entre semana. Los sábados su papá venía a buscarlas. Dina se ponía feliz al ver el rostro de su papá que le sonreía. Siempre seré tu mamá, le dijo su mamá. Y los domingos se ponía feliz al sentir que los brazos de su mamá la rodeaban otra vez. Pero incluso cuando no podía ver a su papá, aún podían conversar por teléfono. Y escribirse cartas el uno al otro. Para el cumpleaños de Dina, su papá fue a comer pastel. Y luego Dina tuvo una segunda fiesta de cumpleaños en casa de su papá, y su mamá sería siempre su mamá. Con el paso del tiempo, Dina dejó de estar tan triste. A pesar del divorcio, Ruth siempre sería su, su hermana. Su papá siempre sería su papá. Y todos la querían mucho.